Y simplemente un matiz, señor Arrimadas, el Tirol es una de las 9 estados federados que integran la República de Austria. Es el tercer estado austriaco en extensión y el quinto en población. El Tirol no está en Alemania, está en Austria. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿cuántos asesores tenía usted en presidencia? No en el ministerio, que sería incontable, como las estrellas en el firmamento. No, no. Asesores en presidencia eran 800, ¿no? Esos son los que les preparan a ustedes la réplica por escrito que sale aquí a leer, ¿no? Lo digo porque, respecto a lo que ha dicho usted en mi comentario, mire, le voy a leer textualmente lo que yo le he dicho en mi intervención respecto al traje tirolés. Que además es que me imagino a usted haciendo esto, vamos. Le pido que cuando usted asuma la presidencia europea, por favor, absténgase de llevarse afiliados del PSOE y disfrazarles de tiroleses para hacer un acto en Alemania. Y la respuesta que le han preparado los 800 asesores es leer la Wikipedia. ¿Ha leído usted textualmente la Wikipedia? Tirol es uno de los 9 estados federados que integra la República de Austria, es el tercer estado austriaco en extensión. Mire, le informo, no a usted, sino a sus 800 asesores, que el traje tirolés es el traje tradicional también de Baviera. Pídale, por favor, a usted, a alguno de sus 800 asesores, que mire en Wikipedia a ver en qué país está Baviera. Y, por cierto, conociéndolo usted, si usted es capaz de disfrazarse de tirolés e irse a Brasil o a Noruega. Pero si usted no tiene límites. Y miren, lo grave no es que usted no se sepa los trajes tradicionales de Europa. Lo grave es que paguemos los españoles de nuestro bolsillo 800 asesores para presidencia para que usted luego haga aquí el ridículo. Bienvenidos a Distrito Televisión, amigos. Una noche más de domingo. Y ustedes ya han visto cuál es la realidad de la política española. Un Pedro Sánchez con 800 asesores que le copian réplicas directamente de Wikipedia. Y es que lo que queda claro después de la moción de censura de Tamames, que a Sánchez le da todo lo mismo. Y si tiene que leer lo que tenga que leer con tal de hacer tiempo y salir de paso, lo va a hacer. Por eso, lo que tendría que hacer en el Congreso de Diputados es prohibir a los diputados leer. Porque se supone que cuando un diputado o un presidente del gobierno llega a donde ha llegado, ya tiene una formación y tiene una cualificación para poder responder de cabeza. Pero aquí en España no tenemos políticos ni cualificados ni preparados y algunos hacen tesis de manos de otros. Y esa es la realidad. ¿Se acuerdan cuando Sánchez hablaba abiertamente que tenía que dimitir Rajoy, ponía como ejemplo un ministro de Alemania que había copiado una frase en su tesis? Hay que tener cara, ¿no? Pero además en esta semana hemos visto cosas horribles del gobierno de la nación. Un gobierno de la nación que pone a los ocupas como seres privilegiados dentro de la legislación vigente española. Que pone a los ocupas en una situación única. ¿Qué quiere decir esto? Que para desocuparlos se van a eternizar los propietarios en los juzgados. Por cierto, unos juzgados colapsados por Job y Sánchez, que en breve se van a poner en huelga. ¿Y ahora quién será el listo que alquila una vivienda, señor Sánchez? Pero bueno, no hay que preocuparse, porque tenemos casi 1 millón de viviendas fantasmas que va a hacer Pedro Sánchez. Y todos ustedes vivirán en viviendas fantasmas y el problema de la vivienda estará solucionado, porque esta es la España del manteco de Sánchez. Y vamos.
Vamos a empezar el programa de hoy presentando a nuestros queridos invitados con nosotros, nuestro querido Fernando Martínez Dalmán. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Usted, que es uno de esos grandes propietarios, porque tiene más de 5 viviendas, o sea, según la legislación de Sánchez, usted es un multimillonario y como tal, pues tiene que estar discriminado ante la ley, por ejemplo, ante ocupas o ante inquilinos. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo primero es enfadarme porque yo he tenido ocupas, he tenido inquiocupas y evidentemente ahora me toca una ley intervencionista, una ley que expropia temporalmente el dominio de la vivienda, una ley que en el momento que controla los precios se ponen menos ofertas, hay menos oferta en el mercado y entonces sube el precio. O sea, esto lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto en Barcelona y lo estamos viendo en todas las capitales que se están, en Los Ángeles, que se está promoviendo esto, ¿no? Luego, con independencia, bueno, pues se está expropiando temporalmente el dominio, la libertad que tenemos los propietarios, porque dos pisos en la misma zona, incluso en la misma finca, pueden, con los mismos metros, pueden valer diferente, ¿no? Y yo puedo acordar el precio libremente con el inquilino, el que yo quiera también, y favorecerle o favorecérmelo a mí. Aparte que lo que estamos, contra lo que de verdad estamos yendo, es contra la propiedad privada que no es otra cosa que la vinculación del hombre sobre las cosas, que es algo sagrado, que lo recoge la Constitución, que la propiedad privada tiene que ser defendida por parte del Estado y que por encima de esta propiedad privada que tiene que defender el Estado, lo tiene que defender frente a intereses extranjeros y frente a intereses internacionales. Están obligados y se está vulnerando este artículo directamente de la Constitución también, con independencia que se vulnera también el principio de los propietarios a tener su propiedad privada que se la han trabajado y que han estado pagando sobre ello y que en muchos de los casos, además, y hay que decirlo, complementan lo que representa un sueldo pequeño o una jubilación pequeña. Señor Tamboleo, también está hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo se le presenta a usted esta nueva ley, esa ley que va directamente a blindar a los ocupas y que, como se te metan en tu casa, pues entre la huelga de los jueces, de los fiscales, de los funcionarios de justicia, de los abogados del turno de oficio y el colapso que hay en, digamos, en la justicia en general, pues puede estar ahí viviendo media vida a costa de su espalda, ¿no? Sí, y que además con los índices de criminalidad subiendo, pues lo que nos estamos encontrando es que en España sigue creciendo nuestra inseguridad, nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Entonces, al final están haciendo unas políticas y esto ya está aprobado por mayoría absoluta, por los pelos, por eso es tan importante además que haya unas alternativas y creo que es muy muy importante especialmente que mencionemos quiénes han aprobado esto, porque ahora tenemos elecciones y la gente lo tiene que saber, ¿no? Han votado a favor, por ejemplo, el Partido Regionalista de Cantabria, ha votado el señor regionalista de Teruel. Pues estas son las personas, o sea, por el voto de el señor Revilla, el de las anchoas, que tanta simpatía le están dando y tanta coba le están dando continuamente a los medios de comunicación, y por el señor del Alpiste turolense, sin ellos esta ley ahora mismo no estaría vigente. Sin ellos ahora mismo esta ley no estaría vigente. Pues por toda esa amalgama de gente, por no decir otra cosa, tenemos ahora mismo una ley que entra en vigor, que luego veremos, en fin, todas las sentencias que tenga que haber, por donde se aclaren, porque vamos a ver de estas leyes chapuzas que están haciendo con esta chapuza tan grande continua, vamos a ver al final qué sale de todo esto y cómo se aplica de verdad, porque a los jueces, efectivamente, a los fiscales y a los demás miembros de la judicatura se están poniendo también la vida muy difícil. Pues vamos a ver qué sucede y vamos a ver al final cuánto de difícil han hecho la vida a los españoles. Pues amigos, aquí están los dos invitados y vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Aragón, de Galicia, de las Islas Canarias, de Sevilla, de la Comunidad Valenciana. A todos ellos un fuerte abrazo. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, también en Telegram. Está aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre, no tienen excusa para no vernos. Nos pueden seguir a través de
de los teléfonos móviles, bajándose la aplicación de Distrito TV, se van a la tienda, se la bajan, los televisores inteligentes hacen lo mismo, se van al Counter Store y se baja la aplicación, y si el televisor no es inteligente, se compran un Fire TV Stick que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues nos pueden ver a través de Roku. Y desde aquí también saludamos a todos los amigos que nos siguen ya por TikTok, que nada más debutar hemos tenido vídeos millonarios de más de 2,5 millones de visitas. Un solo vídeo, amigos, atención a esto. Vamos a continuar y vamos a continuar con las noticias que nos ponen un poco alertados, más todavía ante el desastre de Sánchez. Dice la siguiente noticia que los impagos de Sánchez a las renovables ya nos cuesta 250 millones de gastos judiciales y financieros. El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido saltarse a la torera la legalidad internacional e incumplir los laudos internacionales que obligan a indemnizar con 1.161 millones de euros a los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas concedidas a las energías renovables. Aunque esta decisión se tomó hace una década y no es imputable a su gobierno, el presidente no quiere cumplir con la resolución del CIADI, tribunal competente en esta materia que depende del Banco Mundial. Este planteamiento ha convertido a España, atención, en el segundo país que menos respeta este tipo de laudos, solo por detrás de Venezuela. Como era fácil imaginar, esta circunstancia no nos sale gratis, ni mucho menos. Amigos, la morosidad de Sánchez es legendaria, pero es que ahora ya nos están embargando pues determinados inmuebles a nivel internacional. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, gracias por invitarme. Don Juan, le voy a... Lógicamente quiero que me comente primero esta noticia. ¿Por qué debemos casi 1.200 millones de euros a determinadas entidades financieras? ¿Y quién fue el que generó esta deuda y por qué? Y luego, más tarde, iremos a la noticia que es el auténtico escándalo, que es la entrada de Zapatero en todo este contubernio. Explícanos primero cómo se ocasionó esta gran deuda. Bueno, esta deuda viene precisamente, la origina el presidente Zapatero. El presidente Zapatero, en el año 2007, quiere potenciar las energías renovables y entonces hace una convocatoria de una deuda para desarrollar este sector. Bien, aquí, bueno, pues acude todo el mundo, se le ofrecía un diferencial más que interesante de cara a la inversión, donde tú hacías tu business plan y entre lo que te costaba la financiación más la inversión y, bueno, pues te da un margen más que aceptable. Esto hizo una llamada nacional e internacional a todos los posibles inversores que participaron. Se recaudaron 60.000 millones de euros. Aquí hay dos paquetes de inversores, lo digo para irnos situando. Paquetes de inversores que fueron 66.000 inversores españoles y unos grandes inversores internacionales. Bien, ¿qué sucede? Esto era insostenible, puesto que la prima que pagaba el Reino de España era espectacular. Y entonces, cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy, dice, esto hay que ponerle un poco de orden. No vamos a hacer una quita, sino que vamos a hacer un beneficio razonable, ¿no? Encargan unos informes que nunca fueron descubiertos, se despidió, nunca salieron a la luz, entre ellos Boston Consulting Group. Y bueno, lo que cierto y verdad es que al final aquella renegociación hizo una quita del 50%. Esto llevó a la mayoría de los pequeños inversores a la ruina, cuyas instalaciones fueron compradas por fondos tiburón y asciende a una cifra de alrededor de 9.000 millones de euros. Bien, ¿qué sucede? Sucede, como bien has señalado tú, que es el CIADI, es el arbitraje del Banco Mundial. Al CIADI solamente pueden acudir los fondos extranjeros, es decir, fondos cuyos países no están en la Unión Europea. Porque la Unión Europea protegió al gobierno de Sánchez sacando una directriz
una directiva donde decía que todos los países de la Unión Europea se tienen que acoger al Tribunal Europeo, ¿no?, de Justicia. Entonces, solamente los fondos extranjeros que no pertenecen a la Unión Europea, como es el de Australia, como es el de Estados Unidos, etcétera, son los únicos que están acudiendo al CIADI y están ganándonos absolutamente todo. Fíjate, claro, la irretroactividad de la ley va y se aplica no en el 2012-2013, cuando el gobierno de Mariano Rajoy recorta estos temas, ¿no? Es que se recorta desde el principio, hacia inicio. Entonces, claro, esto es ilegal 100%. ¿Qué está sucediendo? Que en el tema del CIADI y en la Corte de Arbitraje estamos perdiendo todos, 30 y tantos laudos. Y España lo que está haciendo es, intentando que los que no se acojan al Tribunal Europeo de Justicia, no los atiende directamente. Y con los fondos ajenos a la Unión Europea, lo que está haciendo es esperar. Este costo, pues ya vamos por 250 millones solamente de despachos, de intereses y tal. No se sabe la cifra. Incluso yo hoy he revisado las actas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y dice que los tenedores de esta deuda pone confidencial. O sea, esto es un escándalo. Exactamente. Son auténticos. Pero para escándalos, porque esto va a más. Y quiero leerle la siguiente noticia. Dice que el Deutsche Bank ficha a Zapatero como asesor para negociar con Moncloa el control de Celsa. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es la nueva baza de los fondos de acreedores liderados por el Deutsche Bank para hacerse con el control de la empresa catalana Celsa. Pasará a asesorar a la compañía de servicios financieros, un gesto nada casual al tener que negociar con la Moncloa para que utilice la operación que puede cortar con su poder de veto gracias a la ley antiopas, tal y como adelanta el Confidencial. Fuentes consultadas por el citado medio afirman que el banco y otras 6 entidades implicadas en la operación han accedido a la cartera de clientes del que fuera presidente del gobierno entre 2004 y 2011 a través de la consultora externa CREP. En los últimos años ha fichado a varios exaltos cargos políticos. Zapatero se pondrá al servicio de Celsa. ¿Cómo va afectar que Zapatero se ponga al servicio de Celsa y el fichaje del banco alemán del señor Zapatero? ¿Esto qué va a suponer para los españoles? Y además, o sea, que el jefe de Sánchez sea el que contratan, yo creo que es algo que va contra la ética, la moral, el sentido común y los buenos detalles, en el sentido de que puede ser hasta ilegal que un tipo con la influencia que tiene sobre Sánchez sea el que fiche Deutsche Bank para abrir el melón, ¿no? Claro, el presidente Sánchez lo que hizo fue sacar una ley donde él prorrogaba hasta el 2024 el que tenía que tener autorización por parte del gobierno la entrada de capital extranjero en empresas cotizadas en España. Bien, vamos un poco a hablar qué es Celsa. Celsa es una empresa catalana con el apoyo 100% de la Generalitat de Cataluña, donde nos tienen hipotecados al gobierno central, porque ya sabemos cómo son los catalanes. Hay una operación donde la SEPI por primera vez apoya a Celsa en un préstamo de más de 500 millones de euros y, en cambio, una empresa como era Bengoa la deja caer, que fue la que dio la mayor bancarrota histórica en Bolsa de España. Bien, ¿qué sucede? Bueno, ni corto ni pereza, son los acreedores internacionales, entre ellos el Deutsche Bank. Bueno, pues han contratado a este despacho, el CRA, para que tengan a Zapatero. Bueno, vamos a ver cómo Zapatero, que ha sido, como muy bien señalas, presidente del gobierno español, que ha intervenido directa o indirectamente en estas operaciones de lo que es la SEPI, lo que es todo el sector público, lo que son todas las negociaciones con las comunidades autónomas de apoyo, retirada, negociación y tal, como ahora le contrata Deutsche Bank de lobby para que él consiga doblar el brazo a Sánchez para que el gobierno español retire el impedimento de esa normativa de que pueda entrar capital extranjero y que además se abone todas esas ayudas brutales
que nunca, nunca se habían otorgado, ni siquiera Bengoa, que es una histórica del parque español, que nunca se otorgaron. Es un escándalo mayúsculo, pero ojo, que también en el despacho también está Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia con Mariano Rajoy. Y también está el anterior secretario de Estado de Hacienda, que fue el que estuvo en las ayudas, con Montoro. Es decir, esto es un tuto revolutum, que también está Bono, José Bono también está en ese despacho y tal. En fin, es un lobby, no se declara como lobby como tal. Yo creo que tenía que estar obligados a declararse lobby como tal y así poderse acoger a todas las limitaciones que el mundo del lobby legales tienen a la hora de actuar, ¿no? Don Juan Solaeche, muchísimas gracias por haber estado hoy en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo. Señor Dalmau, ¿qué opina de lo que acaba de comentar el señor Solaeche? Y sobre todo que el señor Zapatero haya sido contratado para retorcer el brazo de Sánchez. Bueno, voy a ir por partes. Primero, es un insulto a la inteligencia contratar a una persona como Zapatero para algo. Ya no digo, en fin. Lo segundo, como muy bien dice Juan Solaeche, y él es profundo conocedor de todo esto, ¿esto es un lobby? No, esto es el establishment que funciona... El Estado profundo. Sí, bueno, el establishment, el Estado profundo, llamémosle lo que controla al resto de la política y lo que controla al resto de los mortales españoles que trabajamos todos los días, ¿no? Esto es el establishment, igual que existe en Estados Unidos, el establishment, el lobby demócrata de Washington, y aquí tenemos el establishment, el lobby demócrata, o perdón, el lobby demócrata, el lobby socialista o social comunista que interviene en todas estas negociaciones. Estas negociaciones que por otro lado son fallidas, porque es que estamos viendo un coste de 250 millones que sepamos, en este momento que sepamos, lo suficiente como para que ya hubieran dimitido todos los que hubieran intervenido en todas este tipo de operaciones, porque ese coste de 250 millones se repercute directamente a cada españolito que está andando por la calle, porque va directamente a los presupuestos generales del Estado. Y en este momento en que nos hemos gastado esos 250 millones, que sepamos, en abogados, en intereses de deuda, en multas de la misma deuda, en embargos que ya hemos sufrido los españoles. O sea, que hemos montado un establishment económico para unas directrices que tenemos de la Comunidad Económica Europea, en las cuales las estamos perdiendo todas, a raíz de la Corte de Arbitraje de Europa, como muy bien dice don Juan Solaeche, hemos perdido 33, una detrás de otra. ¿Cómo hemos podido perder 33 una detrás de otra si cuando hemos perdido la segunda no teníamos que haber llegado a la tercera? ¿Pero es que nos hemos vuelto locos o qué? Y esto nos trae un coste que, repito, sepamos, 250 millones más las multas, más el coste de los abogados, más los embargos que estamos sufriendo, más los intereses de deuda. O sea, esto es que no solamente tiene un nombre, que es el latrocinio directo de toda esta gente que ya no está en política, repito, que ya no está en política, pero que seguimos siendo nosotros el sujeto pasivo de toda esta historia, porque nos están robando directamente, porque ellos se están llenando el bolsillo como establishment, como lobby, se están llenando el bolsillo con nuestra deuda que están generando ellos mismos. Señor Tamboleo, ¿es un auténtico latrocinio, como dice el señor Dalmau? ¿Es el Estado profundo, el establishment, el que se lo lleva todo, el que se come todas las manzanas del árbol? Sí, pero sí, aquí al final estos son puertas giratorias, o sea, que puertas giratorias, y lo que tenemos es que pues efectivamente deberíamos de ampliar muchísimo los conflictos de intereses. O sea, es que no puede ser que nuestros presidentes del gobierno, además de todas la enorme cantidad de señores ministros que tenemos, pues que luego al final a gente que se han visto beneficiados por sus propias decisiones políticas, pues que reciban toda esta serie de contraprestaciones y de dinero y demás.
Yo es que además de lo de Zapatero, pues yo y no lo quiero obviar, si es que esto es una cosa, pero todo lo que ha hecho con Venezuela es una porque de las cosas. Haga usted un resumen de lo que es Zapatero, o sea, Zapatero, que es el, digamos, el embajador de la narcodictadura de Venezuela, que es el líder de esa organización criminal que es el Grupo de Puebla, porque ya, digamos, el eje de del crimen organizado está en Venezuela. Él es el embajador de Venezuela, es el que ha dado la cara con Venezuela, que ha querido blanquear a Venezuela. No digo que sea el líder directo, pero sí la cara visible de ese Grupo de Puebla, que más bien pretende destruir todo Hispanoamérica. Y además tiene un contacto muy directo con Sánchez, que le puede doblegar el brazo, sí o no. Ya lo vimos en el caso del Sáhara, ¿no? Sí, bueno, el Sáhara, pero especialmente, no solo que sea el embajador de Venezuela, es que es el blanqueante, ¿no? O sea, Venezuela tendría que ser un país diplomáticamente aislado, y ahora mismo Venezuela está blanqueado por Zapatero y por Biden. O sea, que eso, que no se le olvide a la gente y mostrar también nuestra solidaridad con eso. Entonces tenemos una serie de políticos en España, en el que destaca especialmente Zapatero, que se han llenado los bolsillos de una forma absolutamente sucia, porque es sucia. Aquí nos dirán que no ha hecho nada ilegal, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo, pero si esto no se trata, igual que Rey Juan Carlos y la que están montando, ilegal no han hecho nada, pero estamos hablando de lo que es sucio y de lo que contraviene a los intereses de la nación española. O sea, que eso está así de claro. Venezuela está tan destruido que tiene el 400% de inflación. O sea, el 400% de inflación es una cosa absolutamente increíble, y eso está pues patrocinado por una serie de intereses de unos pocos que se han llenado las manos a base de destruir al pueblo, y ya está. Y ahí está Zapatero, que está cobrando continuamente de esto. Entonces ya veremos a ver, y esa es la gran pregunta que tengo yo hoy: ¿dónde va a acabar Pedro Sánchez? Porque va a ser uno de ellos. O sea, es que ¿dónde va a acabar Pedro Sánchez? A lo mejor va a acabar, que eso es lo que no termina de contestar, pues de embajador del reino marroquí, porque está bastante claro, ¿no? Entonces si hubiese una agenda regeneradora, a lo mejor termina junto a los tres boxeadores que están con Mohamed VI ahí en Palacio. Exactamente. A lo mejor se convierte también al Islam, ¿no? O sea, es que no lo sabemos, pero desde luego lo podemos casi intuir, ¿no? Esto es una trayectoria. Hombre, Alemania no se irá, porque Alemania o al Tirol en Austria ahí no le van a pagar nada, aunque él también a lo mejor lo preferiría, pero en otros sitios, desde luego, por las decisiones que está tomando, le van a dar el agradecimiento, y el agradecimiento pues significa estas cosas. Entonces el señor Rodríguez Zapatero, que es uno de los presidentes más oscuros, y por eso yo siempre llamo la atención, ahora que nos dicen, no es que el sanchismo, no es el sanchismo, señoras y señores, lo estamos viendo aquí, es el Partido Socialista Obrero Español, que es una máquina que se funda en el régimen del 78, es la principal herramienta del régimen del 78, y aquí de lo que estamos hablando es que el régimen del 78 está muy tocado, como en otra serie de cosas, porque tenemos un sistema de selección política, que es además un sistema de selección negativa. Seleccionan a los peores, y luego esos peores toman unas decisiones con las que continuamente se enriquecen, mientras que el propio interés general y el interés del pueblo español y de la nación española queda depauperado. Y pues bueno, pues nos fastidia nuestro futuro, el de las siguientes generaciones, y nos deja muy mal, muy mal. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir y vamos a cambiar de tema. Porque tenemos que hablar del colapso que hay en la justicia, y concretamente de esta noticia que dice: jueces y fiscales se declaran en huelga indefinida contra la ministra Pilar Llop. Esta ministra Pilar Llop, que mientras los jueces y fiscales, los abogados de turno de oficio, los funcionarios de la justicia le estaban reclamando reunirse y que tomara medidas, se fue de fiesta. ¿A dónde? A la Feria de Abril. Y ella dice que va a trabajar para levantar la justicia, para hacer la justicia cada día mejor. Pero lo cierto, amigos, que la justicia ha tocado fondo con el Partido Socialista por su falta, sobre todo, de libertad de los jueces, por la falta de recursos de los jueces, y sobre todo, amigos,
porque la justicia, como decía el señor Pacheco, es un auténtico cachondeo. Vamos a ver declaraciones de Pilacho. Saben, y como han podido comprobar, el Ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Ya lo hicimos en un primer momento, nada más llegar yo al Ministerio, llegué en julio del año 2021 y en diciembre de 2021 ya había un gran pacto con los sindicatos para poder subir los salarios de los funcionarios y funcionarias y los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias de territorio ministerio, las 5 comunidades que gestiona el Ministerio de Justicia y poder equipararlo a la media nacional. Después hemos sufrido, no el Ministerio de Justicia, sino los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, hemos sufrido una huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia y finalmente pudimos conseguir también un acuerdo que parece que ha satisfecho también a los letrados y letradas en un contexto además muy complicado porque estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas evidentemente. Pues ahí tenemos a esta señora con esa cara de estreñida, que estaba pasándoselo muy bien en la Feria de Abril, y con ese lenguaje de besugos, amigos. Porque está a punto de colapsar la justicia española, los procedimientos en España, que quiere decir que si usted se le mete un ocupa, pues que puede estar hasta 15 años hasta que se le eche, y encima con la nueva ley del señor Sánchez, y la tipa hablando que si la funcionaria, los funcionarios, que si los hombres, que si las mujeres, pero bueno, ¿en qué país vivimos, señor Dalmau? Con la que está cayendo y lo único importante para este personaje es hablar con un lenguaje de besugos al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que lo que pretende es que nadie se entere nada. Pero lo más lamentable de todo es que en medio de una situación crítica, esta señora se va con sus 4 chiquilicuatres de fiesta a tomarse unos rebujitos a la Feria de Abril. Empezando por ahí porque nos damos cuenta de que esta gente no sabe gobernar, ¿no? En este momento los letrados han estado en huelga, ahora entran los jueces, entra absolutamente todo el aparato de la justicia, entra en huelga. Yo le doy una idea a esta señorita o lo siguiente, los 573 millones que cuesta el Ministerio de Igualdad. Repito la cifra, 573 millones que cuesta el Ministerio de Igualdad, porque no los empleamos en justicia, que los necesitamos mucho más, que tenemos a los abogados del turno de oficio que no cobran o cobran tarde y mal. Tenemos a los letrados que en este momento les hemos subido el sueldo, tenemos a los jueces que posiblemente haya que subirlos el sueldo si nadie está en contra. Lo que pasa es que dotemos a la justicia, que es imperativo en este momento que esté funcionando en todos los órganos, porque dependemos de ello los ciudadanos, repito, todos los ciudadanos dependemos de la justicia. ¿Por qué no acabamos con el Ministerio de Igualdad con 573 millones y ayudamos a la justicia un poco, señorita, señora o lo siguiente? Muy bien. Bueno, primero, Pilar Llop, la cobarde que no se atrevió a presentarse en las elecciones en Madrid. O sea, que eso, para empezar, se ha ido ahí, a Sevilla, a vestirse de faralaes. Es Partido Socialista de Madrid, como Pedro Sánchez, pero no se atreve ni a presentarse a las elecciones. Bien, señora Pilar Llop, me alegro de que se la hayan puesto en huelga, porque por lo menos alguien se va a poner en huelga en este país antes de que haya un cambio de gobierno. Tenemos aquí ya el 1 de mayo y los sindicatos están solo a lo que le dicen precisamente ustedes desde arriba. ¡Qué vergüenza! O sea, que la pena es que vamos siempre a una situación en la que solo se actúa cuando se desmorona absolutamente todo. Entonces, cuando se ha desmoronado absolutamente todo, es cuando no les queda más remedio que decir, pues vamos a protestar. Pero yo lo que espero de mi país es que no se desmorone absolutamente todo. Lo de la justicia es precisamente uno de los grandes debes del régimen del 78 en España. Es que no puede ser que estemos con un sistema absolutamente precarizado y que nos deja en muchos casos a los pies de los caballos y que se han hecho una serie de tropelías en las que precisamente cada vez que tenemos un problema los españoles de a pie, y aquí se los dejo a mi compañero especialista en estos temas legales, pues ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos no nos merece la pena ni siquiera recurrir a la justicia porque sabemos o que vamos a perder, o que la inversión económica es tan fuerte que perdemos también económicamente.
Entonces, estamos en un sistema de indefensión permanente con lo de los ocupas, con la agencia tributaria, que ahora estamos todos con el IRPF, con funcionarios que abusan permanentemente de las rentas medias con decisiones unilaterales. Entonces, claro, por ejemplo, te toman una decisión unilateral en la que a lo mejor te afectan en una declaración de la renta 1.500, 2.000, 3.000 euros. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos abogado, procurador, etcétera. Pues que, claro, pues ya saben que directamente ni nos podemos meter en eso, a defender nuestros propios intereses. Entonces, necesitamos una, como en otros tantos temas, necesitamos en España una muy profunda reforma de la justicia que no nos suponga arruinarnos si queremos simplemente defender nuestros intereses o defendernos de las tropelías. Entonces, hemos tenido una sucesión de ministros de justicia que no han atacado este tema, que no han atacado que los españoles estamos indefensos ante toda una serie de problemáticas, de que recurrir a la justicia es un auténtico infierno. Señor Dalmau, ¿qué va a suponer para la economía española que ya ha habido una huelga de secretarios judiciales, el famoso letrados? Ha habido una huelga ahora de jueces y fiscales. Hay una huelga también del funcionario normal, de los juzgados. Y luego también va a haber una huelga del turno de oficio. Todo esto es un auténtico volcán, un auténtico tsunami, que en cualquier país normal haría que caería un gobierno. Porque sin justicia, sin que la justicia vaya avanzando, es un auténtico colapso, como ha dicho el señor Tamboleo. Y aquí, sin embargo, la señora Pilar Llop no asume ninguna responsabilidad, Pedro Sánchez no dice nada, te saca de la manga las 100.000 o el millón de viviendas fantasmas, luego te saca de la manga lo de Doña Ana. En definitiva, aquí estamos viviendo con un gobierno que lo único que va sacando son cartas de la manga, pero el problema de España cada día es más grave, porque si ya a la suma de la crisis económica, a la suma de la subida de precios, a la suma de que no funciona nada con Pedro Sánchez, sumamos una justicia que ya era muy precaria y muy mala y muy lenta, ahora es directamente que esté colapsada. Bueno, la situación en definitiva es explosiva, ¿no? Es explosiva porque son miles de procedimientos que en este momento se van a volver a paralizar, otros que no van a entrar y otros muchos que van a quedar pendientes. Y van a quedar pendientes de resolución, pendientes de posiblemente además de incoar nuevos procedimientos, ¿no? Pero el hecho en sí mismo es que ningún gobierno lo ha hecho. O sea, este gobierno ya, porque es nefasto, estamos ya en una situación terminal, estamos ya en una situación agónica, estamos en una situación ya de operatividad cero, ¿no? En todos los órdenes de este gobierno. Estamos en una situación ya de descrédito absoluto, ya no del gobierno, sino de la sociedad española, porque, como bien decía Rubén, parece mentira que se tengan que poner en huelga y los sindicatos el 1 de mayo, los mal llamados sindicatos, que no dejan de ser otros paniaguaos que van a salir el 1 de mayo, no sé bajo qué pancarta, bajo qué epígrafe y bajo qué lemas van a salir, porque lo único que tienen que estar es el estómago agradecido al Partido Socialista por el dinero que le pagan. Pero quiero volver a la justicia y quiero volver a los problemas reales. Lo que tendría que haber, ya no solo por parte de este gobierno, de este desgobierno que tenemos, sino también de los anteriores y también muchos del Partido Popular, son los grandes pactos del Estado, que son de educación, que es de vivienda, que es de justicia. Es que esos pactos de Estado hacen que funcione un país. Es que esos pactos de Estado que nosotros necesitamos es para todos los españoles, exactamente igual, porque necesitamos una educación que provenga a través de un pacto de Estado, no la educación de la ley CELAO, la educación de la ley del Partido Popular, porque una ley va contra la otra. Volvemos al siglo XIX. Vamos a un pacto de Estado en materia de vivienda, para construir vivienda social, para dotar a los jóvenes de una posibilidad de subvención a una vivienda nueva y para ayudar económicamente a todos aquellos que construyan vivienda social. Todo esto son cuestiones de pacto social. Pues tampoco lo hemos hecho. Partido tras partido ha ido gobernando y cada vez peor. Y ahora llegamos a la justicia y nos damos cuenta que la justicia ha dejado de ser lenta y prácticamente inoperativa para ser un caos, para irnos directamente por el sumidero. Entonces, ¿qué país estamos construyendo? Repito, ¿qué país estamos construyendo cuando lo que necesitamos es que los grandes problemas, y una cosa muy importante, los grandes problemas que tenemos hoy en día se solucionen? Y una cuestión muy importante es que esta señora lo que ha dicho es que estamos inmersos en una gran crisis.
Pero bueno, usted nos toma a nosotros por tontos. Ya sabemos que estamos metidos en una gran crisis y estamos metidos en una gran crisis social y económica. Pero esa no es la causa. La causa es que son ustedes unos inútiles. Señor Tamboleo, ¿cómo es posible que haya competencias de justicia repartidas en las comunidades autónomas? ¿Cómo es posible que haya funcionarios de primera clase, funcionarios de segunda clase? ¿Y cómo es posible que esas comunidades autónomas de alguna forma condicionen los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma? Por ejemplo, en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues está muy condicionado porque todos sabemos, en cierto modo, de quién depende. Y a todo esto hay que sumarlo el control absoluto de los jueces, del Poder Judicial, que lo hacen los partidos políticos. Con todos estos ingredientes, ¿cómo es posible que el pueblo español no salte a las calles a gritar libertad? Porque esto atufa a un control absoluto de todo el poder, Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en una sola persona, y sobre todo un desastre de gestión con este sistema de autonomías que hace que no funcione absolutamente nada cuando hay cosas que tienen que estar centralizadas, como la educación, como la justicia, como la sanidad. Sí, y precisamente, bueno, la justicia, que precisamente donde más se lo han llevado es Cataluña y País Vasco, y que el cuerpo de administrador, de auxiliares, de administradores judiciales, claro, pues ha quedado limitado, no pueden ir a Cataluña, no pueden ir a País Vasco, precisamente en algunas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, hemos roto el sistema judicial. En España, el propio sistema administrativo de esa administración de la justicia, que lleva también su propia mecánica, y hemos roto pues esa capacidad de que, o sea, pues, yo es que luego me lo quiero reservar porque luego vamos a hablar de Doñana, ¿no? De una serie de cosas que he visto en los medios de comunicación precisamente sobre Doñana, y luego las mencionaré, pero en general lo que estamos viendo es que esto es un sistema muy antidemocrático y cada vez más antidemocrático, porque democracia es que las minorías y que el individuo pueda verse resarcido si sus derechos son vilipendiados. Y aquí, pues esos derechos no pueden ser resarcidos, restablecidos, y no puede haber una recompensa porque no tenemos acceso a un sistema de justicia eficaz. Sin embargo, si ahora mismo por Madrid nos pasamos en 3 kilómetros por hora, en apenas menos de un mes nos llegan unas multas que están entre los 100 y los 150 euros y que o pagas el importe reducido o pierdes tu capacidad de reclamar. Pues así con todo. Entonces, esto vemos dónde está esa antidemocracia y el gran chiringo. El gran chiringo en el que estamos. Entonces, ese es el gran problema. Quien se quiera pensar que aquí los problemas están en la peleita del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre, en una semana en la que han condenado a una señora a solo 3 años por haber estado abusando de manera continuada de un chaval discapacitado, abusando sexualmente, pues ahí es donde estamos viendo las cosas de lo que pasa. Esa es la justicia que hay en España, que si eres una mujer que abusa sexualmente de un chaval discapacitado de manera continuada, pues te dan solo una condena de 3 años de cárcel. Entonces vivimos una gran mentira, vivimos una gran farsa, y uno de los principales problemas del que hablamos poco es nuestro sistema judicial. Pues un sistema judicial, amigos, que es una auténtica calamidad. Pero aparte de los políticos no le interesa que el sistema judicial funcione, porque si funcionara, la mitad de ellos estarían en la cárcel. Y esa es la realidad. Entonces, cuanto peor funcione y cuanto más mangonen y cuando las cosas vayan más lentas, pues mejor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Vamos a continuar, porque mire lo que dice la siguiente noticia. La Guardia Civil investiga la conexión con la trama Tito Berni de contratos adicionales con la Fundación de Sánchez. La justicia ha encontrado indicios delictivos en 4 contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación Internacional Iberoamericana, más conocida como la Fundación de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que la justicia judicial ha aportado muchas más documentación sobre otros contratos
contratos que afectan a uniformes, equipos de telecomunicaciones, de informática, protecciones balísticas, etcétera, que se sacaron a concurso dentro de los mismos lotes en los que ha aparecido el rastro de la presunta corrupción dentro de los pagos de la Fundación. Y es que dentro de los equipos de la Guardia Civil crecen las voces que piden que se analice el resto de partidas que podría haber quedado bajo el radio de acción de la trama. Los cuatro concursos que ya se han analizado son los de compra de drones con una de la empresa de la trama. Y son el JYS de 2020-006 por valor de 30.000 euros, el JIS 2020-0018 por valor de 43.000 euros y el SPD del 2021-006 con valor de 14.000 euros. Pese a esto, la Policía Judicial ha entregado documentación sobre muchos otros contratos, por ejemplo, de otro expediente de enero de 2020, en el que se licitaba la adquisición de suministros de equipamiento para proyectos GAR, SISARET Mauritania, con un valor estimado de casi 1 millón de euros. Allí se anunciaba que el proceso como entidad adjudicataria sería la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamericana Políticas Públicas, señalaba la Policía Judicial. El contrato quedaba dividido en 15 lotes. ¿Saben ustedes quién se quedó con ese contrato? Pues efectivamente, los miembros de la trama de Tito Berni. Porque aquí lo que ya queda claro, amigos, y ya lo hemos hablado, es que era la misma fundación de Pedro Sánchez la que le ponía en la boca los contratos a los empresarios de la trama, ¿de quién? De Tito Berni. Entonces, esto es que unos señores de Canarias, un cabrero que monta una trama a nivel de toda España, que empieza a manejar 240 millones en contratos, que un guardia civil se vuelve loco. No. Vamos paso por paso. El señor Berni era un fiel seguidor de la causa de Sánchez. El señor que presidía esa fundación, el general de la Guardia Civil, pues ¿quién lo puso ahí? El señor Marlaska, que por cierto quería recompensarle por sus trabajos bien hechos. Y luego el resto de diputados, ¿de dónde salen? Ojo, del Partido Socialista. Del Partido Socialista, no solo del Partido Socialista Canario, sino también del Partido Socialista de otras regiones de España, como Galicia, como Levante, como Andalucía, como Aragón, etcétera. Y de hecho, ¿en quién estaba en esas fiestas que se lo pasaba muy bien según el mediador? Pues Pachi López, o más conocido como Pachi Nadie. Entonces esto no es el cabrero que no. Esto es una trama que todo indica. Hay muchos indicios que puede estar conexionada o a una trama muchísimo mayor de auténtica financiación ilegal. Pero todo está por demostrar, señor Dalmau. Bueno, aquí lo que estamos viendo es evidentemente la financiación ilegal de los partidos políticos y la financiación ilegal del Partido Socialista y posiblemente la financiación ilegal de otras cosas muchas, Pero también aquí lo que estamos viendo es cómo se está saltando la ley y se está saltando la ley en la ley 9 de 2017, que no es otra que la ley de contratación del sector público. Porque la ley de contratación del sector público obliga precisamente a todo, incluido el gobierno, incluido los ministerios, incluido absolutamente todo el aparataje del Estado. Y en esa ley de contratación del sector público dice que debe uno de los puntos principales es que todos los concursos deben tener la debida transparencia, deben de tener la debida equidad y deben de tener la debida publicidad. Con lo cual estamos hablando de transparencia total en la concesión de cualquier tipo de contrato. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando paralelo a todo esto? Pues el hecho de la comisión de varios delitos. Uno de ellos podría ser falsedad documental y otro podría ser el archiconocido artículo del Código Penal, el artículo 404, que es el de la prevaricación. Y todo esto haría dimitir directamente a las personas que directamente han tenido que ver con esta ley de contratación del sector público que se la han saltado. Y posiblemente las directivas que obligaran a estas personas que se saltaran la ley de contratación público. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tendría que dimitir el general de la Guardia Civil, que sería el que está metido dentro, o sería en este momento encausado en este momento por estos posibles delitos, y además tendría que dimitir también el propio ministro del Interior.
que es a donde todas las pesquisas están llegando. Y ese es el verdadero problema, que al final tendremos que encauzar seguramente no a la trama intermedia, sino en su grado superior, a la parte que está arriba, si no es por dirigir, si va a ser por encubrir. Y esto es un problema muy gordo. Señor Tabuleo. Me hace mucha gracia, no lo puedo obviar, que sale en absolutamente todas las imágenes de archivo el Tito Berni con el pin de la Agenda 20 y Trinca. O sea, luego nos preguntan ministros del PP o del PSOE que qué tenemos en contra de la Agenda esta 20 y Trinca. Pues que es una gran farsa. O sea, ahí lo vemos, todos estos que están con el PIN, pues se dedican a decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Esa es la estrategia comunicativa de la Agenda 2030, que es la estrategia comunicativa caballo de Troya, decirte una cosa y meterte exactamente otra, para destruirte y para derribarte. Esa es la Agenda 2030, esa es la agenda del Tito Berni, esa es la agenda del Partido Socialista, en el que ojalá se escarbe debidamente en toda la ponzoña que hay ahí detrás, que es una enorme, enorme, enorme cantidad de cargos del Partido Socialista Obrero Español a los que les da igual exactamente todo y que se han estado riendo de nosotros en nuestra cara de manera continuada. Un señor que estaba de fiestas con sobrinas, alegrándose la vida, mientras que a nosotros nos encerraban inconstitucionalmente en casa y que han usado fondos para pagarse esas fiestas. Entonces, tendríamos que tener un enfado que no cabe, que no se puede dibujar ni siquiera con palabras, con lo que supone. Señor Tamboleo, perdona que te interrumpa, porque en todo esto estamos hablando de una fundación iberoamericana, o sea, todos sus proyectos tendrían que ir a Iberoamérica, pero curiosamente se van a países de Sahel. Y curiosamente también hay una señora que dirige el Africa Center. Sí. ¿Vale? A ver si vamos uniendo así piezas y a ver qué opinan ustedes. Y todo es muy curioso, porque aquí sale dinero de los fondos públicos de todos los españoles. Y no se sabe exactamente para qué, porque en esos países se adjudica el contrato y ahí se queda el dinero. A lo mejor si hay que comprar 50 drones, compra uno y se queda el resto para ellos. Entonces, si vamos uniendo, señor Marlaska, señor Sánchez, la señora del Africa Center, los dineros, el general de la Guardia Civil puesto por Marlaska, los dineros que tendrían que ir para la fundación, para Iberoamérica, no para África, ahí no puede que haya un contubernio que salpique todavía más a Moncloa, porque es que era Moncloa la que directamente le daba contratos también a los miembros de la trama Tito Berni. Y es que era también el Ministerio de Interior los que daba contratos a la trama de Tito Berni. Sí, un contubernio, y nos llamarán conspiracionistas, pero es que es una forma, esa que está así muy bien explicada, de proceder continuada. ¿Y cómo hacen esta forma de proceder continuada? Todos los gobiernos, precisamente no solo el de España, sino otros que se supone que son la creme de la creme. Pues, por ejemplo, gastan un enorme dinero en drones, en armas, con empresas de la economía militar industrial, y ese dinero que se va a determinados países, a algunos del Sahel o a Ucrania, pues luego vuelve a través de diferentes subterfugios económicos y con interpuestos de A, B, C, D para desviarlo, han usado hasta criptomonedas y demás, y van a donantes y a fuentes de financiación de partidos políticos. Y esto, por ejemplo, el Partido Demócrata de Estados Unidos lo tiene muy, muy, muy bien desarrollado. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí, que puede estar también pasando con el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, mandan dinero público con una serie de contratos a unas determinadas empresas, algunas, por ejemplo, del entramado militar, con esta cuestión de los drones. Nos dicen que es por nuestra seguridad es la que están aquí en nuestras calles absolutamente destruida, no en lugares lejanos, y pues nos ocurre esto. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Teresa, está claro de que el caso Tito Berni cada día va cogiendo una dimensión más grande. La Guardia Civil ya investiga directamente la conexión de la trama de Tito Berni con los contratos adicionales de la Fundación de Iberoamericana, más conocida como la Fundación Sánchez. E incluso ya han salido noticias de que era la Fundación Sánchez la que le ponía los contratos prácticamente... Se las ponían como a Felipe II para que los cogieran. ¿En qué momento de la investigación estamos? Pues ahora mismo justo acaba de salir una noticia de última hora en la que se dice que la Fiscalía Anticorrupción opta por desvincular al Partido Socialista de la trama de corrupción. Es decir, cuando en otros casos de corrupción se ha investigado a un miembro del Partido Popular o de cualquier otro partido, se ha vinculado al partido. En esta ocasión, cuando incluso habiendo diputados del Partido Socialista, diputados del Congreso implicados en la trama, decide la Fiscalía Anticorrupción querer desvincular al Partido Socialista. Pero como bien decía Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Luego, con respecto a la Guardia Civil, la parte que investiga sobre todo la Guardia Civil es la parte que afecta al coronel jubilado, ¿no? Al que está en la prisión de Extremera, porque la investigación la inició y la lleva actualmente la Policía Nacional, y a mí lo que me dicen fuentes de la investigación es que la parte que se quiere que tiene que investigar Europa, que tiene que investigar Concha Sabadell justo por tener fondos europeos, a mí lo que me dicen es que quieren que se encargue la Guardia Civil por un hecho muy muy concreto, ¿no? Y es que inclusive todos esos contratos con fondos europeos en los que están implicados miembros de los GAR, no solamente está implicado el coronel jubilado que está en prisión. A mí me dicen que hay más miembros implicados, y lo que quiere la Guardia Civil es que no siga señalando a más miembros, porque esto supondría una crisis, ¿no?, dentro de la institución, algo que Concha Sabadell, la fiscal europea, pues también apoya, quiero decir, apoya, porque lo que quiere es que la investigación no siga adelante, y por eso me dicen que todo lo que corresponde a Europa, a los fondos europeos, se lo van a cargar precisamente a la Guardia Civil y no a la policía, para que la causa termine archivándose. La parte de los fondos europeos, que sería lo que podría dar el salto a Europa y podría perjudicar al Partido Socialista. Teresa, ¿cómo es posible que la Fiscalía Anticorrupción saque de la investigación al Partido Socialista cuando estamos en el inicio de la investigación, cuando se están sacando todos los datos, todos los indicios, todas las pruebas? Y esto es un escándalo más, que la Fiscalía incluso tendría que responder por esa actuación, digamos, bastante delicada, que huele a prevaricación, ¿no? Sí, pero la Fiscalía no va a responder, y hay un problema en España, ¿no? Y tenemos un vacío legal, y es que tenemos nombrado a una fiscal europea, que en este caso es Concha Sabadell, muy cercana al gobierno de Sánchez, que se encarga de llevar a cabo las instrucciones. Sin embargo, esto es porque en Europa quienes instruyen las causas es precisamente los fiscales, pero como en España no está esta fiscal, al ser la representante de España, si cometiese algún delito, se castiga por el Código Penal español, y en el Código Penal español no tenemos contemplado el delito de prevaricación para los fiscales, sino para los jueces. ¿Por qué? Porque en España quienes instruyen son los jueces y no los fiscales. Por lo tanto, hay un vacío legal en que la fiscal europea puede prevaricar y todo quedar en nada, porque no se contempla el delito de prevaricación para un fiscal. Teresa Gómez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Distrito. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Ya para terminar este tema, señor Dalmau, un minuto. Bueno, es evidente que en este momento lo que están intentando es evitar las posibles imputaciones y las posibles responsabilidades que se pueden encontrar. Yo creo que, como todo, en todo caso de corrupción, no se trata nada más que ir despacio, ir con tiempo e ir tirando del hilo, ¿no? Aquí no es nada más que la punta del iceberg, y posiblemente lo que tengamos es una trama de corrupción, evidentemente, que toca directamente la línea de flotación del Partido Socialista, en el cual puede hacer dimitir al ministro Marlaska, a otros ministros y, ¿por qué no?, a Sánchez.
Voy a leer una última noticia antes de irme a publicidad y también de amigos. Es que todo está relacionado con la justicia. Porque miren esto. Primer rescate de Pumpido a Sánchez. El Tribunal Constitucional blanquea la ley educativa de Celaá. ¿Se acuerdan ustedes de esa señora que cada vez que hablaba parecía que no le llegaba el oxígeno al cerebro? Sí, la señora Celaá, que ha hecho una ley educativa, que lo que pretenden que todos nuestros niños sean medio analfabetos y se les pueda adoctrinar como Dios manda para imponer la ideología de género. Pues esa ley la recurrió vos y señor Dalmau. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí tenemos otra cuestión, ¿no?, de este gobierno. Cuando ya controlas la Fiscalía, controlas el Consejo General del Poder Judicial, controlas el Tribunal Constitucional, pues evidentemente tenemos todas las trampas del Estado para paralizar absolutamente todo. En este momento nos encontramos en una situación que la ley Celaá ya no es que vaya directamente contra los padres, contra la educación de los hijos, que vaya directamente contra las materias que se van a dar en esa educación de los hijos, ¿no?, sino que va también precisamente contra la educación especial, aquellos que se encuentran en este momento más necesitados de una educación objetiva, pública y real, ¿no? Pero aquí el problema que tenemos es la manipulación constante y cuando precisamente nosotros o la sociedad civil o los partidos políticos interponen las debidas denuncias para denunciar toda esta manipulación y toda esta tergiversación de lo que se van a, de lo que va a ser la educación de nuestros hijos y nos damos cuenta de que evidentemente si la Fiscalía ya no interviene directamente porque por órdenes directamente de su majestad el señor Sánchez, pues vemos también que el Tribunal Constitucional corre en su ayuda, ¿no? Esto son cosas ya muy graves, esto son los principios de los golpes de Estado directamente contra la sociedad que está dando, como antes hablábamos, el establishment, el lobby que se está creando en este momento en España para perpetuarse directamente en el poder de una forma o de otra. Señor sí, Tamboleo. Pues yo antes, cuando hemos hablado de la justicia, no quería hablar del Tribunal Constitucional porque en España no formaba parte de nuestro sistema judicial, sino que es un tribunal precisamente de garantías y aquí no confundimos a la gente como hacen en otros sitios. Entonces, aunque no quería hablar en ese momento, sí que me parece muy, muy, muy importante recordar que con este Tribunal Constitucional, con el Tribunal Constitucional que ha conformado el Partido Socialista Obrero Español, ahora mismo pues se hubieran declarado el estado de, todos los estados de alarma constitucionales. ¿Por qué? Pues porque han tomado el Tribunal Constitucional por la puerta de atrás para que no haya equilibrio de poder. Por eso esta gente es tan profundamente antidemócrata. Entonces, una institución que debería de actuar para balancear el poder y para decirle, oiga, usted no puede ir por ahí cuando hacen estas tropelías inconstitucionales, porque tenemos un gobierno inconstitucional, lo que ocurre es que ahora, con esta mayoría, pues el Tribunal Constitucional blanquea la actuación de un gobierno inconstitucional. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero yo quiero hacer una pregunta al señor Dalmau. ¿Usted se acuerda del pasado sábado cuando salió por la noche y tomó una copa de más? Cuando llegó a su casa, durmió y se levantó con esa resaca. ¿Qué es lo que se tomó? Bueno, evidentemente hay que tomar esta bebida y para recuperarse, para volver a... Está de tos. Sí, efectivamente, está de tos. Entonces, en este momento, yo creo que todos debemos, cuando hacemos un exceso, que de vez en cuando viene bien, realizar este exceso, pues comprar esta bebida. Señor Tamboleo, usted le vendría esto de lujo, ¿eh? Claro que sí, también, pero no solo después de la fiesta, después de actividades deportivas intensas, pues... O incluso cuando se levanta muy cansado, esto es una auténtica bomba que te pone directamente a 100, ¿no? Efectivamente, lo importante es que te aporte vitaminas y que podamos todos conseguir mejorar nuestra calidad de vida, que falta nos hace. Pues faltas hacen, amigos, para todos amigos de Distrito Televisión, estate todos. ¿Y dónde conseguimos estate todos? En Naturhaus, en su tienda más cercana o en la página web www.naturhaus.es. El remedio para las resacas y sobre todo el remedio cuando usted se levante muy cansado
estado de tos, y todo a base de elementos naturales. No se lo pierdan, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque va a venir don Roberto Centeno para hablarnos de los impuestazos de Sánchez, que están sangrando no solo a toda la sociedad, sino a la banca y también a las empresas. Y ojo, que las empresas empiezan a pensar en marcharse. Todo esto después de publicidad. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.